últimos días, puede ser. Sí, claro, había antes. Vimos sonar el anuncio de que estaban buscando un oficio para trabajar y venían a ver si ya podía botar un vistazo o currículum. Bueno, muchas gracias. Botaremos un vistazo y chamaremosla. Vale, adiós. Hasta luego. Hola, buenas tardes. Vengo a dejar un currículum para cuando necesites él. Bueno, en este momento tenemos gente de abondo, pero bueno, si después surge alguna oportunidad, chamaremosle. Vale, muchas gracias. Vale, cariño. Hola Pepa, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal todo? Bueno, siempre puedo ir mejor. Acabo de ir a entregar unos currículos para ver si encuentro ese trabajo. Pues espero que tengas suerte en eso. Por cierto, ¿qué tal estás con Joan? Bueno, ahora estamos en nuestro mejor momento. Últimamente tenemos muchas discusiones y no estoy muy raro conmigo. Bueno, mujer, a ver, supongo que será una mala etapa que estáis a pasar como todas las parejas. En un día estaréis como siempre. Pues espero. Parece que sea imposible. Vale. Anda, hola. Hola. ¿Qué? Este tipo, puto catalán de mierda que está de coño. Bueno, yo tengo que ir. Enséñanos tú. Si me enseño, pues falta de dedo. No entiendo qué le pasa, vale que estemos mal, pero que no me dé ningún bico, tengo que hablar con él, pero no me topo un momento excitado. Bueno, mujer, a mejor hoy tengo un mal día o algo. Supongo que todo será una parvada, que no te tienes que preocupar tanto. Así que no te preocupes, que como ya te dije antes, pues supongo que en unos días estaréis bien. No sé, no sé qué pensar. Nunca estuvimos tanto tiempo mal, y menos así de mal. Pero todos tenemos malos momentos, y más es por ella, ¿sabes? O sea que no te preocupes. ¿Sí? ¿Qué? Hola, boas, Pepa. Son María. É que, verás, viñeches deixar esta mañá un currículum para o posto de secretaria. Queríamos che facer algunhas preguntas. Era por saber se sería posible terte aquí dentro dunha hora. Vale, de acordo, estarei en unha hora. Moitas grazas, María. Quen era? Era para unha entrevista de traballo. Por fin pasa algo. Supoño que te darán un traballo. Bueno, Pepa, moita sorte. Estou segura de que te darán un traballo. Iso espero, Lucía. Moitas gracias. Despois contasme. Boas tardes, pode ser. Claro, adiante, senta. Grazas. Comezamos logo. Que experiencia tens neste sector? Pois fixen as prácticas de finais de carreira no CCA de Arteixo. Moi ben. Vives preto daqui? Si, sí, a 5 ou 10 minutos. Vale. E que idiomas falas? Pois castelán, galego, e inglés e un pouco de francés. Bueno, prosigamos. Tes fillos ou é responsable de algún familiar? Non, vivo cos meus pais. E para rematar, que te iniciou a escoller este traballo? Pois quero traballar en algo relacionado con isto porque gustame moito e formeime para isto. Vale, pois moitas grazas, Pepa. A verdad é que creo que eres a mellor candidata para este posto e colleremoste 2 meses de práctica. E se proseguimos contentos contigo, o posto é todo teu. Moitas gracias por esta oportunidade, non vos defraudaré. A ti, muller, veña, ata logo. Chao. Hola, Joan, onde estás? Hola. Sí, estou na rúa. Pasou algo? Non, era para ver se estabas na rúa e falar contigo, porque teño unha boa noticia que darche. Bueno, non nada nada co vou adestrar, así que se queres podemos quedar e falar. De acordo, vémonos ao saído. Chao.